turista, disfrutando de lo bueno. He llegado pues hace unas horas aquí a Filadelfia. Han sido 8 horas de vuelo desde Madrid a Filadelfia y luego 1 hora desde Bilbao a Madrid. O sea, 9 horas en total viajando. Pero qué bueno que estemos aquí para disfrutar de lo bueno. Voy a estar 6 noches en Filadelfia, desde el miércoles hasta el martes. Y la que me muero de ganas, señores. No se escucha. No se escucha, se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha? Se escucha bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Ok, Tinder trolling me. Ya. No se escuchaba antes. Pero ahora sí, ¿no? Ahora sí que se escucha, hermanitos. Ahora sí. Dígame que sí, aquí está el buen micrófono. Por cierto, me parece la hostia el setup de mi buen amigo Suplex. Aquí está el cartel de Royal Rumble. Aquí está el cartel de SummerSlam. Y aquí está el peliculón de Iron Claw. No sé si lo habéis visto, pero es que es un peliculón, hermanos. Yo casi terminé llorando viendo esta película de la Iron Claw. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Señores, espero que se escuche todo bien en el directo, ¿vale? Pero como os digo, me mola mucho cómo tiene montado aquí el setup. Y bueno, ya para rematar, aquí está la silla de Extreme Rules. O sea, es que mírale que va chetadísimo el cabrón de él, ¿eh? Aquí tiene la silla de Extreme Rules con el, epa, con el careto de Ronda Rousey, como veis. Esta silla es de Extreme Rules 2012, 2022. Evento donde Bray Wyatt regresó justo al final. Y en el estelar se dio esa Fight Pit de Seth Rollins contra Matt Riddle. Pero locos, qué ganas dan de golpear con alguien con esta silla, ¿eh? De meterle un buen silletazo en la espalda o incluso en la cara, como en los viejos tiempos. Pero bien, señores, me gustaría comentaros un poco lo que va a ser mi planning de WrestleMania esta semana. Lo que voy a hacer en cada uno de estos días, hoy es miércoles, hoy es día de descanso, hago este directo improvisado y luego al de poco me iré a mimir, espero dormir al menos 8 horas. ¿Viajaste solo? Sí, viajé solo, pero me alojo en la casa de mi amigo Suplex, no sé si le conocéis, si seguís mis historias de Instagram seguramente le conoceréis, lo conocí en WrestleMania 38 en Dallas, luego estuve con él en WrestleMania 39 en Los Ángeles y ahora me alojo en su casa. Ya que él es de Filadelfia, ¿ok? Él es oriundo de Filadelfia, así que me quedo en su casita y me ha prestado el setup para hacer este mega directo improvisado. Entonces nada, hoy nada más descansaré. ¿Recuperaste tu gorro? No, no recuperé mi gorro. Se lo robé a mi amigo. Se lo acabo de robar porque lo he visto y le he dicho, oye, déjame hacer el directo con este tremendo gorro, o mejor dicho, sombrero de WrestleMania 38, que ya sabéis que lo perdí en mi viaje a Los Ángeles en WrestleMania 39. Pero bueno, señores, aquí lo tengo. Aquí lo tengo el tremendo sombrero de cowboy, que es la hostia, tío. Una lástima que lo perdiera porque, coño, le tiene mucho cariño a ese sombrero porque fue mi primer WrestleMania en vivo, la edición número 38. Y como buen pendejo, lo perdí en el camino a Los Ángeles. Creo que tenía como dos escalas durante ese viaje. Y en fin, de lo reventado que estaba y demás, al final lo terminé perdiendo. Se escucha saturado. Yo no sé qué pasa con el micro de este hombre. A ver, espero que vaya todo bien, ¿vale? Si eso, agarro el micrófono, me lo agarro con la mano como si estuviera dando una promo, ¿vale? Estoy modo fallback, modo luchador profesional aquí. Lo agarro con la mano y como si diera una promo, ¿vale? Espero que así se escuche mejor. Se escucha peor si la agarras. Joder, no me jodas, tío. ¿Pero tan mal está el micrófono de este hombre o qué? El micro de la cama. Estás en el baño, tío, Fal. No, no estoy en el baño. Estoy en el setup de este hombre. No creo que esté conectado el del micrófono. Ah, o sea, no se nota la diferencia. A ver, buah, es que este cabrón utiliza el Streamlabs y yo ando perdidísimo. Además que está todo en inglés. Buah, chaval, ¿qué lío es esto? Voice Meter, buah, chaval, pero esto cómo lo cambio, loco. Mic, buah, esto cómo lo cambio, hermanitos. Micrófono, a ver, ¿este qué micrófono es? Este es un Shure. Micrófono Shure, no, espera, ¿cuál es? Micrófono Shure, a ver, espera, vamos a configurarlo aquí en directo. Micrófono Shure MV7.
Con esto, vale, con esto sí. Pero, a ver. Pero yo creo que se escuche con el micrófono, tío. Es que ahora estoy con el micrófono de la cámara. Si me acerco, yo creo que se escucha más. Pero si me alejo, no se escucha tanto. Vale, no se escucha con el micrófono este. No se escucha con este micro. No sé cómo hostia se conecta este micro, de verdad. No tengo ni putísima idea. Pero como veis, si me estoy acercando, me acerco más y más y más y más, se escucha más. Y aquí se escucha menos, ¿no? Listo, listo, señores. Vale, listo, listo, listo. Ok. Mi primera chamba. Esto sí que es mi primera chamba. Es que, locos, estoy en otro setup. El directo en el baño. El directo en el baño salió mejor que esto, ¿eh? Pero bueno, como os digo, esto es medio improvisado. O sea, estaré poco tiempo hablando. Nada más quería comentaros lo que será mi planning. Esta semana de WrestleMania, poquito más, no iba a estar aquí una eternidad respondiendo preguntas. Nada más quería comentaros lo que voy a hacer en Filadelfia. Y disculpadme por la calidad de audio, no sé cómo hostia se configura este micrófono. Ahora mi amigo no puede venir porque está con su mamá, pero cuando terminen, pues ya se animará. Igualmente, quiero hablaros de mi semana de WrestleMania, lo que iba miércoles, acabo de llegar, directo improvisado. Luego me iré a mimir porque lo necesito de verdad. Y mañana ya empieza lo chido. Mañana iré al Philadelphia Convention Center, que es donde se hará, donde estará la Superstore y donde se hará el WWE World. Y bueno, justo hace poco, la WWE de última hora ha anunciado, señores, ha anunciado que la jodida Roca aparecerá en el WWE World. Aquí está, a ver si se ve. A las 4 p.m. va a aparecer la Roca en el WWE World. Así que, locos, joder, a mí me encantaría conocer al jodido Final Boss. Así que me animaré e iré al World a ver si le vemos a la piedra, al campeón del pueblo, al Final Boss, joder, el jefe final, The Great One. A ver. ¿Qué estaba haciendo? Un segundo, señores. Vale, ahí está. A lo que iba, audio de la Triple A. Es lo que tiene hacer un directo improvisado. Pero bueno, lo que os decía, eso. Mañana iré al. Ay, Dios. Mañana iré a la Superstore. Ya me han comentado varios fanáticos que estarán en la semana de WrestleMania que también irán el jueves a la Superstore. Así que espero veros ahí. Si queréis charlar, tomaros una foto, lo que sea, pues ahí estaré. Y luego, a la tarde, Mark Henry va a hostear una fiesta y va a ser el DJ. O sea, yo ahí me he quedado alucinando. Así como lo escucháis, Mark Henry, el hombre, el que tenía el personaje del hombre más fuerte del mundo, va a ser DJ de una fiesta. Y no os estoy mintiendo, esto de verdad que es real. Mark Henry va a ser oficialmente el DJ de una fiesta. Mira, aquí está. Watch me kill it in the DJ booth at the Remix Rumble. Mira, aquí está. Aquí está el anuncio de que Mark Henry va a ser DJ de una fiesta. Entonces, por supuesto, no puedo faltar a esa fiesta. Será desde las 8 p.m. hasta la 1 a.m. Entonces, yo desde la mañana, desde las 12 hasta las 5 o 6 de la tarde, estaré en la Superstore de la W. Y luego, pues voy a ir a ver el show de Mark Henry, que va a ser DJ en una fiesta. No sé qué coño es eso, la verdad, pero la coca de 3 litros, el Sexual Chocolate, va a estar ahí dándolo todo. En ese tremendo festival de las luchitas. Maravilloso, hermanos. Pero maravilloso. Así que ese será mi planning del jueves. Y también ese mismo día lo que haré por la Superstore es grabar un tour por dicho lugar, como lo hice el año pasado. Y ese vídeo lo quiero subir el día siguiente. El viernes por la mañana quiero dejar subidito el tour por la Superstore. Luego, ¿el viernes qué haré? Pues el viernes seguramente vuelva a la Superstore, ya que a la tarde Pat McAfee grabará su show con Triple H. Entonces tengo ganas de verlo en vivo. Y por supuesto, luego a la tarde iré al Wells Fargo Center a ver SmackDown y Hall of Fame, que empezará a las 8 de la tarde y terminará a las 12 de la noche. De ahí, imagino que iremos directos a casa. Y no sé si me dará la vida para el sábado ver NXT Stand and Deliver. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, quiero hacer la review de SmackDown y la review del Hall of Fame, como ya lo hice en el fin de semana de WrestleMania 39 y como lo hice en el fin de semana de WrestleMania 38. Pero, claro, al mismo tiempo quiero ver NXT Stand and Deliver, sobre todo por ese Carmelo Hayes contra Trick Williams.
Pero claro, se me complica, porque como termina a las 12 el Hall of Fame y luego llegamos a casa, se nos hace la 1 de la mañana y empezar a grabar la review de SmackDown, editarlo y dejarlo subido. Y luego grabar la review de Hall of Fame, editarlo, subirlo y además dormir al menos 5 horas, no sé si me dará tiempo, porque NXT Stand and Deliver empieza a las 12 de la mañana. Se me va a complicar muchísimo, como os digo, quiero traeros la review primero de SmackDown y luego de Hall of Fame, pero se me complica luego para ver NXT Stand and Deliver. Y luego, ¿qué más? Bueno, por supuesto, sábado, primera noche de WrestleMania 40, joder, me muero de ganas por estar ahí en el Lincoln Financial Field disfrutando del magno evento, este año promete muchísimo. Domingo, la review de la primera noche de WrestleMania 40 y de ahí directos otra vez a Lincoln Financial Field, a ver la segunda noche de WrestleMania 40. Qué ganas de ver esa lucha entre Cody Rhodes y Roman Reigns. De verdad que me muero de ganas, tío. O sea, creo que es el momento de que haya un cambio de era en WWE, ¿eh? Y de que veamos al fin a Cody Rhodes finalizando su historia. Y luego ya para rematar el lunes, la review de la segunda noche de WrestleMania 40. Y por la tarde ir a ver Raw, que empezará a las 8 de la tarde. Terminará a las 11 y de ahí volver a la casa de mi amigo. Y el martes por la mañana subir la review del Raw posterior a WrestleMania 40. Y luego ya el martes por la tarde a las 7 me volvería para España. A las 7 tendría el vuelo de vuelta. Y llegaría el miércoles. Entonces ese sería el planning. Mañana a la Superstore. El domingo vídeo del tour por la Superstore. Y luego el sábado review de SmackDown y review del Hall of Fame. Domingo review de la primera noche. Lunes, review de la segunda noche y el martes la review del Raw posterior a WrestleMania 40. Fal, te presionas, solo gózalo, por supuesto que lo voy a gozar. Es que me muero de ganas, señores, por ver WrestleMania, claro que sí. Y va a ser un fin de semana de la hostia. Cumplo con la trilogía, ¿eh? Ya 3 años consecutivos yendo a WrestleMania, 38, 39 y 40. Va a ser maravilloso. Un segundo que ahora vengo, a ver si se une mi buen amigo. Nada. Aún sigue consumado. Pues bueno, yo creo que nos quedamos solitos. Fal, eres mío, disfrútalo. ¿Ya te bañaste? Sí, ya me bañé. ¿Cuándo es WrestleMania? Sábado y domingo. 6 y 7 de abril será WrestleMania 40. Espero que se me escuche bien. Bueno, el audio es bastante culero. La gente decía que es el audio de la. El audio modo triple A. Pero bueno, ni modo, es lo que hay. ¿Ya viste Aaron Claw? Sí, ya lo vi. Y joder, locos, vaya peliculón, ¿eh? ¿Cómo mola este tremendo póster de Iron Claw, señores? Qué peliculón, de verdad, tenéis que verlo, ¿eh? Está chulísima esta película. Protagonizada por el bueno de Zac Efron, que narra la tragedia de la familia Von Erich. Nada, es que es buenísimo, tío. Es buenísima esta película. Sobre todo el final, cómo los hermanos en el más allá se abrazan y por su parte Zac Efron termina llorando, recordando a sus hermanitos, pero sus hijos le consuelan. Es de verdad que un peliculón y ya hablaré de ello cuando vuelva a España después de la semana de WrestleMania. También quiero hablaros del documental de Bray Wyatt. Que salió el lunes el documental de Bray Wyatt y ya lo descargué. ¿Y qué más tenía pendiente? Sí, la retro review de WrestleMania 3, ¿ok? Que también ya me vi el evento, pero no me dio tiempo a grabarlo, porque ayer, entre la review del Raw previo a WrestleMania y las predicciones de WrestleMania, y entre entrenar y demás cosas, el día se me pasó volando y no me dio tiempo a grabar la retro review de WrestleMania 3, pero bueno, ya lo haré cuando vuelva a mi casa. ¿Estás nervioso por tu lucha por los campeonatos en pareja con Grayson Waller? Maximiliano, muchas gracias por el super chat. Yo espero ver al Teorías haciendo su cambio a face en la lucha por los campeonatos en pareja indiscutidos. De verdad, espero que haga su cambio a face. Ya es hora de que tenga un cambio de aires en su carrera, un aire fresco. Y creo que esa lucha en parejas en WrestleMania 40 es el momento idóneo. Me ha parecido la hostia, no sé si lo habéis visto en mis historias, pero me ha parecido la hostia cuando he llegado a Filadelfia
y decía, joder, voy a llegar a inmigración y me van a hacer mil preguntas, me van a obligar a sacar el ticket del evento, el ticket del hotel, el ticket del avión de vuelta, me van a preguntar de qué trabajo, si estudio, vamos, un montón de cosas, como lo hicieron en Texas o como lo hicieron en California. Pero no, en Filadelfia ha sido en plan, llego y me pregunta, ¿a qué vienes a Estados Unidos? Y le digo, a ver a WrestleMania. Y me responde, felicidades, disfruta el evento, bienvenido. O sea, en 10 segundos he pasado migración, me he quedado alucinando. Porque en Estados Unidos normalmente son muy estrictos en ese sentido. Pero ha sido en plan, llego, bienvenida a USA, disfruta del magno evento, vía libre, adelante. Solamente no te drogues con fentanilo porque si no terminas como un zombie. Que vamos, es lo peor que tiene Filadelfia, ¿no? El pinche fentanilo. Pero sí, ha estado genial, como os digo, porque por lo general migración suele ser un dolor de cabeza cuando viajas a Estados Unidos. Pero es que os lo juro, ha sido llegar y le digo, voy a WrestleMania. Ya está, he respondido una sola pregunta para pasar migración. Además que no ha habido fila, o sea, no ha habido cola ni nada. Así que vamos, volando se me ha hecho la llegada al aeropuerto de Filadelfia. ¿Cómo conociste a Suplex? Bueno, historia larga. ¿Cómo lo conocí? Como sabéis, en 2021, en enero, mi canal sufrió tres strikes de el leoncito japonés. Yo estaba desesperado para solucionar ese tema. Quería recuperar el canal. Y ese tema fue tan tendencia que llegó hasta la comunidad americana. Normalmente, lo que ocurre en la comunidad hispanohablante no llega hasta la comunidad americana, porque a los americanos, sinceramente, se la pelamos, las cosas como son, ¿no? Pero lo mío fue tan tendencia que llegó hasta la comunidad americana y llegó hasta los oídos de Suplex, que él también era un creador de contenido que previamente había tenido problemas con New Japan Pro Wrestling. Entonces, él me contactó sin nada a cambio, solamente me quería ayudar. Eso me pareció un gesto de la hostia. Hicimos videollamada, me envió textos predeterminados para enviarlos a YouTube, como también al leoncito japonés. Me explicó cómo él solucionó ese tema. Y vamos, le agradecí un montonazo porque me ayudó en ese sentido. Y luego lo conocí en persona el siguiente año, cuando fui a ver mi primer WrestleMania, es decir, en WrestleMania 38, en Dallas, en Texas, justo afuera del estadio, del AT&T Stadium. Lo conocí por primera vez. Y luego, ya el siguiente año, WrestleMania 39, quedamos para ver el evento Los Ángeles. Y ahora WrestleMania 40, pues me quedo en su casa, ¿sabes? Amistades que surgen de la nada. Son los mejores. Es que es la hostia. Y todo un grande, teniéndome su casa aquí para quedarme en Filadelfia, me parece, coño, me parece la hostia. ¿Cuándo vuelves a México? ¿Seguirás practicando lucha? Muchas gracias, Álvaro, por esos 49 pesos mexicanos. No sé cuándo volver a México, sinceramente. Ahora ando tranquilo una vez que he terminado la universidad. Me gustaría retomar el tema de la lucha. Porque vamos, luché en México una vez antes de marcharme y me quedé con ganas de más, me quedé también con ganas de entrenar más lucha, porque para mí el mejor momento del día cuando estaba en México era cuando entrenaba lucha libre, pero por ahora estoy cómodo con el canal, estoy cómodo con lo que hago, pero sí me gustaría en el futuro volver a México, eso no lo descarto. Te queremos, Suplex, hombre, gracias, Suplex, te queremos mucho, oye. A ver si pronto se une al directo. Tampoco le quiero molestar, porque como os digo, ha llegado su madre ahora a casa y están hablando entre ellos dos, así que no voy a intervenir en el asunto. Pero a ver si luego se une al stream y charlamos un rato. ¿Habrá vlog en directo? Vlog en directo no. Vlog en diferido. O sea, grabaré un vlog de WrestleMania y lo subiré cuando ya vuelva a España. En directo no creo. Lo que sí seguramente suba sea la reacción al final de la noche 1 y la noche 2, como lo hice el año pasado. Es decir, desde el mismo estadio, grabar con el iPhone lo que ocurre al final de ambas noches y desde el mismo iPhone subir ese vídeo a mi canal de YouTube. Eso sí, tengo que encontrar una aplicación que sirva para crear miniaturas, porque yo siempre lo hago desde el ordenador, desde el Photoshop, pero en el móvil no sé qué aplicación puede servir para crear miniaturas y si eso editar vídeos, pero una edición básica. La edición sería básicamente poner mi intro y unir dos vídeos. No estoy hablando aquí de efectos ni nada, sino una aplicación que sea nada más para juntar vídeos, ¿vale? No para hacer cortes ni nada del estilo. Es lo que busco, una aplicación para editar vídeos y luego una aplicación para hacer la miniatura, para subirlo desde el móvil. ¿Por qué lo digo? Porque una vez que termina el evento, luego nos iremos a tomar unos cócteles para celebrar la eventual victoria de Cody Rhodes, que espero que eso suceda.
Y luego ya se me hará demasiado tarde. Entonces, a ver si encuentro en el App Store alguna aplicación, como os digo, para editar vídeos y para hacer miniaturas, ¿no? Espero se pueda ver tu letrero entre el público. Un gusto saludarte. Muchas gracias por los 50 pesos, Rose Ward 40. Pues no llevo ningún letrero, nunca lo he llevado. Aunque algún día debería llevarlo, ¿sabes? Algún día debería llevarlo porque es lo que hacían los fanáticos de la vieja escuela. Es lo que se hacía antiguamente, llevar un cartel apoyando a tu luchador favorito. Estaría cool que lo llevara en algún evento europeo, ¿no? Así lo puedo dejar hecho desde casa. Porque vamos, este año la W hará tres eventos en Europa. Van a hacer en mayo Backlash en Francia. Luego en junio Clash at the Castle, la segunda edición en Glasgow. Y Bash at Berlin en el mes de agosto en Alemania. Así que me parece la re hostia. WWE potenciando el mercado europeo. Qué grandes, ¿eh? Vas a Berlín, Clash at the Castle y Backlash en Francia. Me parece, como os digo, la re hostia. Canva miniatura, CapCut o VN vídeo para vídeos. Vale, lo apunto en notas, un segundo. Lo apunto para más tarde, cuando termine el stream. Canva miniatura. Y luego que tienes por aquí, CapCut o VN vídeo para edición. Vale, perfecto, lo apunto. Luego lo descargo y veo a ver cómo funciona para el tema de hacer la miniatura. Pero como os digo, si subo la reacción una vez que llegue a casa será demasiado tarde, porque solamente llega a las 3, 4 de la mañana, porque nos quedaremos ahí pues a celebrar WrestleMania con todos los fanáticos. Entonces quiero directamente desde el móvil hacer la miniatura y directamente desde el móvil editar el vídeo, que no será una edición compleja, como os digo, será una edición de juntar dos, tres vídeos, y desde el móvil, como os digo, subir el vídeo y subir la miniatura a ese vídeo. Ya vi tu tweet de la migración que te dejó pasar bien fácil. Gracias, Alan, por el super chat. Como os digo, yo me quedé alucinando. O sea, dije ya, en 5 segundos, ya, así de fácil, me voy a WrestleMania y ya me dejas pasar, pues de puta madre. Seguro que el agente de migración era fanático de las luchitas, segurísimo. Seguro que él mismo iba el fin de semana a ver WrestleMania. Fal, ¿no te animas a hacer un evento hardcore tipo GCW? Creo que el jueves van a hacer evento GCW, pero es que ya entre todos los shows que hay no me voy a dar más, porque mañana iré a la Superstore y luego a la tarde a ver cómo Mark Henry le mete duro a ser DJ. Luego el viernes volveré a la Superstore para ver el show de Pat McAfee con Triple H. Y luego a la noche SmackDown y Hall of Fame. Y bueno, luego ya sábado, domingo y lunes son las dos noches de WrestleMania y el Raw post WrestleMania, así que no me va a dar la vida. Me dice Guido Kles, gracias por ese super chat. Una para hacer miniaturas es Pixstart. Pixstart. Te va a servir. Saludos, Fal. Disfruta WrestleMania por todos los que no podemos ir. Vale, pues dale a punto. Cambia. Digo, cambia. Canva. O Pic. ¿Cómo es? Pixstart. Vale, está bien. Lo apunto para luego. Para descargarlo. Lo apunto para luego, ¿vale? Sí, está bien. Está bien, que bueno, sería una miniatura básica, ¿sabes? Sería una miniatura en plan de yo en el estadio, me saque una selfie así y luego pues le pongo como el logo de WrestleMania, mi logo ahí a la izquierda y ya está. O sea, vamos, sería una miniatura pues bastante básica que lo haces en, ¿qué? En 2 minutos, ¿sabes? Es a lo que voy. ¿Cuál es tu nivel de inglés? A nivel de inglés tengo el B2, el first, ese nivel. No he hecho ni el advanced, ni el proficiency, ni el proficiency, ni nada al estilo. Pero bueno, hago lo que puedo, ¿no? Puedo mantener conversaciones, a veces me trabo, a veces me cuesta pensar en la palabra que voy a decir, pero más o menos sé comunicarme, ¿no? Hola, Fal, ¿algún día harás un detrás del keife para la caída de la WCW o la guerra de los lunes por la noche? Gracias, Rean, por el superchat. Me gustaría hacer un detrás del keife para la guerra de los lunes por la noche, solo que hay tanto, tanto, tanto por abarcar que no sé ni cómo estructurarlo y será un vídeo larguísimo. Pero sí me gustaría hablar de ese tema porque en el canal aún no he hablado de la guerra de los lunes por la noche. O sea, sí lo he mencionado en las retro reviews, pero nunca le he hecho un vídeo dedicado al tema de la guerra de los lunes por la noche, que tanto caracterizó al wrestling profesional a mediados y finales de los años 90. Y creo que merece su propio vídeo, ¿sabes? Hola, tío Fal, espero que hayas llegado sin problemas a Filadelfia. Y una pregunta. A ver qué se me va. Y una pregunta, ¿qué spot tienes planeado para el día sábado en la lucha escaleras con tu compa Grayson Waller? Tengo planeado traicionarlo. Bueno, mejor dicho, que él me traicione a mí, que el público me banque
y así cambie a face, que ya es hora, joder, que ya es hora de cambiar a face, ¿eh? Fallon, ¿verás el show de Jimmy Fallon, que estará The Rock en el show? Sí, por supuesto que lo ve, creo que hoy estará en el show de Jimmy Fallon y aprovecharé para verlo mañana por la mañana. El show de Jimmy Fallon es muy conocido en Estados Unidos y pues ayudará a promocionar WrestleMania. En ese show solamente aparecen luchadores muy importantes como Roman Reigns, La Roca, John Cena, luchadores del estilo. No te aparece un Ricochet, es a lo que voy, ¿no? O sea, te aparecen luchadores top, top, pero vamos, de lo más top que hay. ¿Se viene nuevo gorro sombrero? Sí, yo creo que compraré el sombrerito de WrestleMania 40. No creo que sea un sombrero como el tejano, este como el de WrestleMania 38. Una pena. Pero igualmente compraré el de WrestleMania 40. Que bueno, será una gorra como la del año pasado, imagino. El domingo será el fin de una gran era, aunque no me guste. Pues sí, espero que así sea, hermanito. Espero que el domingo sea el fin de una era, tío. Ya es hora, ¿eh? Ya es hora que tengamos a un nuevo campeón universal indiscutido. Tío, os lo juro que me flipa el setup de este cabrón, ¿eh? Es que está chulísimo, tío. Póster de SummerSlam, póster de Royal Rumble, póster de Iron Claw, silla de Extreme Rules. Locos, es que está guapísimo, tío. Creo que tengo que decorar mi setup con algo de luchitas. A ver, que mi setup tampoco está mal, porque hay un huevo de libros y quieras o no, luzco interesante, ¿sabes? Parece que me he leído todos esos libros y parezco aquí un catedrático, ¿no? Que en realidad, pocos libros de la librería atrás me he leído yo de mi setup, pero aún así da ese toque interesante, ¿no? MJF debuta en el Raw post WrestleMania, guarden mi comentario. Ha tirado un tuit en contra de La Roca hace poco, y la gente rumorea con su llegada a la WWE en el Raw post WrestleMania. No creo que suceda, yo creo que se quedará en la WWE para continuar su rivalidad con Adam Cole y enfrentarse a él en la segunda edición de All In en el mes de agosto. Nah, tu setup es God. No, a mí me gusta el setup, pero me gustaría decorarlo con algo de luchitas. Porque veo esto y digo, joder, es que queda guapísimo, hermanito. Es que guapo queda esto, tío, de verdad, ¿eh? Además con la silla esta, pero regot, ¿eh? Aunque del mío no me quejo, joder. Ahí los libros de fondo queda muy intelectual, las cosas como son, ¿no? ¿Va a ser a uno de los eventos que va a ser en Europa? Sí, al menos a uno de ellos espero ir. Me encantaría ir al de Berlín. No solamente por el show, sino también para visitar Berlín, que es una ciudad que desde hace años me llama mucho la atención. Y me gustaría ir días antes para visitar bien la ciudad, ver los sitios icónicos de ahí. Y lo voy a disfrutar de más a Berlín. Sí, creo que al menos a ese evento. Chile, sí. Uf, lo que pasa es que este sombrero da un calor que te cagas, hermano. Tío Fal, si un día llego a conocerte, te regalaré uno de mis campeonatos y uno de mis pósters que tengo yo. Eres un crack. Muchas gracias, Chris. Un fanático me regaló el Mini Undisputed Championship hace años. Hace como 2-3 años, más o menos. Y me pareció la hostia, joder. Que alguien me regalara un cinturón, por muy pequeño que fuera, joder. Era un detallazo de la hostia. Además que me lo mandó a casa porque era de España. La verdad que todo un fenómeno, el pana. Todo un fenómeno. Faleres de lo mejor, el setup es un agregado. A ver, si en eso estoy de acuerdo, ¿no? Al fin y al cabo, el valor está en el contenido, ¿no? Da igual el setup. Porque, locos, ¿qué decir del setup en el baño? Que lo hice hace 2 meses. Estábamos que en el pico estamos creo que 6.000 personas en directo. E hice un jodido directo con el móvil apoyado en el desodorante para que no se cayera desde un baño en Suiza. O sea, fue el setup más surrealista de toda mi vida. Fue momento Latam ese día, pero vamos, estuvo bastante guay. Una anécdota más para el canal. Volvió el sombrero cowboy, ¡hija! Ahí está, es que me encanta, ¿eh? Queda guapísimo el sombrerito de WrestleMania 38. ¿Estás en un hotel? No, estoy en la casa de mi buen amigo Suplex, creador de contenido de la comunidad estadounidense. Seguramente os sonará de algún reel o algún TikTok que se le ha hecho viral a alguno que otro. Todo un fenómeno, mi buen amigo Suplex. El setup del baño fue God, ya te digo, ¿eh? Fue la re hostia el setup del baño, tío. Es que me pongo a pensar y digo, ¿qué cojones pasó ahí? Es que, claro, mi amigo estaba durmiendo y le dije, mira, no te quiero molestar, las cosas como son. O sea, yo tengo que trabajar
O sea, tengo que reaccionar a un evento. Sí, pues tenía que trabajar, quieras o no. O sea, si genera ingresos, es que estoy trabajando, ¿no? Estoy facturando. Entonces tenía que trabajar y le decía, oye, lo siento, pero no te quiero molestar, tal. Me decía, pero da igual, tú hazlo aquí en la habitación. Le dije, que no te quiero molestar. Voy al baño a hacer el directo. Y me dijo, vale, haz lo que quieras, pero me parece surrealista que hagas en el baño un directo. Y le dije, que me da igual, voy a hacer en el baño un directo. Preparé el setup y dije, pero ¿sabes qué? Lo bueno del setup en el baño, que era multifuncional, porque podía estar en directo y al mismo tiempo bebiendo agua y lavándome la cara desde el grifo. O incluso podía mear mientras estaba en directo. Eso era la hostia, ¿eh? O sea, eso, esto no te lo ofrece, para nada. Pero el setup multifuncional del baño sí, ¿eh? Eso fue la hostia, señores. ¿Crees que hay un regreso o un debut de un luchador querido? Seguramente en el Raw post WrestleMania. En WrestleMania no, pero en el Raw posterior sí. Sí. Muy buena eliminación, sí, me hace demasiado blanco. Ya soy blanco de por sí, pues ahora soy extra blanco. Me daba si nadie se daba cuenta, ya te digo, tío. Espectacular el setup, ¿eh? De verdad que lo pienso y digo, no puedo creer que 6.000 personas me estuvieran viendo a mí en el baño, reaccionando a la conferencia de prensa. Qué god fue la conferencia de prensa, ¿eh? Es de lo más god que ha hecho la WWE en cuanto a conferencia de prensa. Y qué hype, joder, qué hype por WrestleMania 40. Dios, qué ganas de que llegue ya el fin de semana, locos. ¿Dónde estás, tío Fal? ¿Tan rápido armaste tu setup? No armé mi setup. Estoy en la casa de un amigo que también es creador de contenido de luchitas. Mi buen amigo Suplex, oriundo de Filadelfia. Y me ha prestado su setup para hacer este directo mega improvisado. Me dice Mr. Alpaca 19, Prime Attitude Fal. Ese directo en el baño, facturando antes de todo, como manda el tío Ince. Este muchacho me llena de orgullo. Muchas gracias, hermanito. Facturando de donde sea, ¿eh? Desde el desierto del Sáhara, desde un baño en Suiza o aquí desde la habitación de mi buen amigo Suplex en Filadelfia. Da igual, señores. Siempre facturando, ¿eh? Dala, dala. Dala, dala. Se estrenó WWE Speed, sí, ya lo vi. Lucharon Ricochet y Dragon Lee en un combate de 3 minutos. Me gusta el formato, son combates rápidos, veloces, cortos. Está guay este formato que ha creado WWE con el tema del WWE Speed. Todo un player, dice Antihero. Falva, que luchador que se broncea con la luna, la jicarna con pimienta. Tu setup está bien. Si lo decoras con luchitas, espantarías a cualquier vieja que entre. Entonces mi madre se espanta, ¿no? Bueno, es que ya de por sí a mi madre le hablo de luchitas y me dice, quita eso, es horroroso. Siempre lo tengo que ver por mi cuenta. Si lo pongo en el salón, donde estamos toda la familia, pongo algo en luchitas y me dice, quita eso. No, no lo soporta. De verdad que no lo soporta. O sea, es que le da rabia incluso. Cuando subí el video a mi canal de yo luchando en México, no lo podía ver, de verdad. Es que a mi madre le horrorizaba la lucha libre. Me dijo, hijo mío, ¿qué coño haces luchando? ¿Qué haces haciendo un tope con hilo? ¿Por qué la gente grita Fallback? ¿Por qué la gente grita Jordi NP? Se echaba las manos a la cabeza en plan, ¿qué coño está pasando? Y yo, mamá mía, esto es un deporte espectáculo, es un arte escénico, interpretamos un personaje, ¿sabes? Aquí, esto es un show, es un espectáculo, tal, pero no lo entendía. No lograr convencerla, es que es complicado, ¿eh? De verdad que es muy complicado convencer a las madres, tío. Y os lo juro que se horrorizaba cuando veía mi lucha en México. Decía, ¿por qué hostia le están pegando a mi hijo? ¿Por qué está volando por encima de la tercera cuerda? ¿Qué coño le está pasando? Se ha puesto fatal. Yo quería que fuera ingeniero y termina luchando en México en un barrio culero. Te quiero mucho, Fal. AD en España, menospreciar el wrestling. Españoles que han llegado lejos: Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr. y Fallback. Ay, tío Fal, dile a Cody que le mande un beso. Que le mande un beso, por supuestísimo. ¿Comprarás mercancía? Un título quedaría chulo en el fondo del setup. Sí, voy a comprar mercancía. Quiero comprar camisetas. Campeonato no creo, porque ya comenté en otro directo que me da pereza gastar 300 euros por un campeonato. Sí, es verdad que en el setup queda muy chulo. O sea, es una bonita decoración. Pero si soy honesto, es que gastar $300 o más en un campeonato me da mucha pereza, ¿eh? Pero bueno, si algún día me gasto dinero en un campeonato, lo que tengo claro es que será el hermosísimo, poderosísimo World Heavyweight Championship, el campeonato mundial peso pesado, el Big Gold Belt. No en otro cinturón, solamente en ese, en el campeonato mundial peso pesado, el más hermoso de la lucha libre profesional. Ala, en mi familia todos vemos la WWE. Qué suerte tienes, bro. La mamá Fal pensando por qué a su hijo le decía Jordi NP.
Alucinando se quedó, de verdad. Alucinando, alucinando, señores. Yo soy el único de mi casa que ve la WWE. Yo también, tío. Yo también. Para miniaturas, PixArt. Genial, ya lo he apuntado antes. El precio de los cinturones, ¿qué sentido tiene? ¿Qué estafa y robo? Sí, es bastante caro, la verdad. Los cinturones son muy, muy caros. Yo quería que fuera ingeniero y terminó siendo luchador. La historia de muchas madres latinoamericanas. Imagino, imagino que ese habrá sido el caso de muchos. Sí. Ay. Hay que comprarlo si lo gana Cody Rhodes y Drew. Bueno, lo que tiene mi amigo para celebrar la victoria de Cody Rhodes y Drew es una buena botella de whisky. He entrado y lo primero que he visto es la botella de whisky. Así que, por supuesto, tomaremos unos shots si Cody Rhodes termina su historia en WrestleMania. Y ya de paso, pues Drew McIntyre también, ¿no? La mercancía es muy costosa de WWE. Hay algunas camisetas que son baratas, que igual valen $30 o así. Pero sí que el campeonato máximo está caro, tío. Dice Wasabinovich que Brock Lesnar está confirmado en WrestleMania porque alguien vio un camión con imagen de él. ¿Estás de acuerdo? Me pasaron ese post de Lucha Libre Online, que aparecía el careto de Brock Lesnar en el camión de producción. No sé si aparecerá. Es la misma fumada que la de John Cena y Stone Cold porque aparecieron en el camión de producción. La gran diferencia es que la cara de John Cena y Stone Cold aparecieron durante la emisión de Monday Night Raw en el momento más importante del show, que era la paliza de La Roca a Cody Rhodes mientras llovía. Por su parte, lo de Brock Lesnar es una foto de un fanático, no es durante el programa. Entonces, tiene un poco más de credibilidad el tema de John Cena y Stone Cold que lo de Brock Lesnar, pero bueno, quién sabe si la bestia encarnada regresa, quién sabe. Clavi y Hayes, gracias por los 100 pesos mexicanos. Hola, tío Fal, espero que disfrutes de WrestleMania. Le mandarías felicitaciones a mi hermano Eduardo. Cumpleaños mañana y te está viendo porque está igual de emocionado por WrestleMania. Pues Eduardo, muchas gracias por apoyar el canal. Espero que disfrutes de WrestleMania 40. Te mando un feliz cumpleaños, como también un fuerte abrazo. Gracias por el apoyo, hermanito. Y disfruta a tope este fin de semana de WrestleMania, que se viene lo bueno. Sí, acabo de ver esa noticia, que estará en WrestleMania. Habrá que ver. No creo que esté en WrestleMania, pero bueno. En el wrestling, nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Extreme Rules 2022, esa silla es mítica, Fal. ¿Qué te parece a ti? Está guapa. Está guapa. Además, aquí está la cara. Está la cara de Ronda Rousey, como veis. Aquí está la cara de Ronda Rousey. ¿Para qué? Para que te sientes en su cara. ¿Eh? Para que te sientes en su cara. Pero si aparte de ello, si odias a alguien, pues ya sabes, tomas esta silla y la haces ¡bumba! Joder, tiene que ser muy satisfactorio golpear con alguien. O sea, golpearle a alguien con la silla de acero, ¿eh? De verdad. Muy chulo, muy chulo. Ay. Ya casi 600K. Pues sí, estamos muy cerca de los 600K. Sería épico llegar a esa cifra el domingo, cuando Cody Rhodes se corone como campeón universal indiscutido. Tengo examen mañana, pero hay prioridades. Código Falva 15. Paulito, mucha suerte en el examen. Vete a romperla, seguro que te sale bien, hermanito. A tope. Un setup de pay-per-view antiguo se vería genial. ¿Qué pedo, Fal? ¿Otra vez te secuestraron como la vez pasada del baño? No, no me secuestraron. Estoy en el setup de buen amigo Suplex. Ya me empieza a cansar este sombrero de cowboy. Lo voy a dejar aquí. Pero no es el setup de mi buen amigo. ¿Cómo es que te organizas en tus viajes para WrestleMania cada año? ¿Cómo me organizo? Pues el día anterior estoy hasta la madrugada preparando todo. Duermo mis 2-3 horas, como siempre. Llego como un zombie al aeropuerto y viajo a Estados Unidos. No tiene mucho misterio, sinceramente. Así como estoy emocionado, ansioso y expectante, igualmente estoy nervioso de que no gane Cody. No sé qué pasaría si retiene Roman. Puf, si retiene Roman, yo creo que le caen cánticos de Fuck You Roman. Yo creo que le van a gritar de todo. Le van a echar incluso vasos y demás. O sea, va a ser muy loco si gana Roman, ¿eh? Muy, pero que muy loco. ¿Tienes consejos de distribuir el dinero para WrestleMania? Yui Sawa, gracias por esos $2.
Yo te recomiendo, si vas a WrestleMania, coger el vuelo con 1 o 2 meses de antelación, ¿vale? Luego, el tema del hotel, eso ya lo vas mirando tú, si quieres hotel, si quieres un Airbnb o lo que sea. ¡Hey, yo! What's going on, Hola, man? hola, Aquí hola. está. ¡Ey! ¡Ey! Aquí está, Suplex. Ah, hola, soy Ahí está. Suplex. Do you know more words in Spanish? I know more French than I do Spanish, unfortunately. Okay, okay, See, when I okay. was younger, my Spanish instructor, Dora the Explorer, helped me out quite a bit, but that was also like 20 plus years ago, so I feel like So these you learned Spanish days. when you were 7 years old? When I was younger, I watched Dora. Was there Dora the Explorer in Spain? Ah, Dora la Exploradora. Yeah. Veía Dora la Qué grande, Exploradora. Dora Dora la Exploradora, chaval. Yo solo veía Dora este año. In America, it's just Dora the Explorer. Oh, really? Yeah. I didn't know that. Yes. Oh. It was very popular when I was younger. Very Wow. popular. I Okay. think it's still on now, actually. I think in Spain, Dora la Exploradora still continues Oh, wait, to wait, be wait, missed. wait. Did they have Go Diego Go as well? What? Go Diego Go? I don't know what is Go Diego Go. Like Dora's cousin Diego. What? Dora's cousin. She Dora's had cousin. a cousin I named watched Dora Diego. Explorada like 15 Hold years on, ago, I have to man. show you now because like Okay. there was a spin-off show. Maybe it just Man. happened in America, not Spain I or don't remember, bro. all of Go Mexico knew Diego about it. Go. Yeah, Go Ah, vale, me Diego suena. Go Diego Go. Vale, sí, me suena ese personaje. Yeah, Sí, you've sí. never seen this growing up? Yes. It's like Diego, Diego, Aquí se la Diego. cagaba con el Go Diego, go! Come on, man. Okay. Go Okay. Diego, Go go! Diego, Great go. show! Hello, Suplex from Argentina. Hey, hola, hola! Come on, chat. Hold on, chat. We'll have to bring it on. Maybe chat will know. Go Diego, go. Go Diego, go. Can you put the image? Yes, of Okay. course. I think chat knows what I'm talking about here. Okay. Chat, do you guys remember Go Diego Go? Mira, ahí está, mi cara. Ahí está. Go I Diego, go. watched this show a lot more than I watched Dora the A mí el Explorer. personaje me suena de algo, pero creo que no lo vi. A ver qué dicen por aquí. ¿Os Come suena on. Go Diego Go? Yes, Go Diego Go. A mí Dora la Exploradora sí, pero este show como que no. Simón, yes, sí. Okay. I will have to pop back in because my hair is wet. But Yeah. everyone, be well. Be well, Yeah. everyone. You're gonna start at 9 p.m. the podcast, no? Yeah, probably like a Okay, little yeah. afternoon. I'll finish it in 15 minutes. All right, go. See you later. Okay. Adios. Aquí está el tremendo suplex. Tremendísimo, tremendísimo prestándonos el setup, haciendo tremendo cameo aquí en el directo. Tu amigo Cyberbutch, lol. Todos lo comparan con Cyberbutch, ¿eh? Cyberbutch y Austin Theory. Joder, el multiverso, hermanos. El multiverso. ¿Qué dice ahí? No es inglés. se te quiere suplex. Sí. Qué grande el señorito suplex, ¿eh? Estaré 15 minutos más en directo porque en media hora él va a empezar un podcast con un amigo suyo. Así que eso, estaré, como os digo, 15 minutos más y ya está. Pero joder, ha sido tremendo el cameo de mi buen amigo, ¿eh? Como veis, había unas palabras en castellano, pero pocas. Es que es habitual que en Estados Unidos poca gente sepa más de un idioma, ¿eh? Por ejemplo, antes estaba en el aeropuerto de Madrid, yendo hacia Filadelfia, y me llega una mujer y me dice: Oye, perdona, ¿sabes inglés? Y yo, sí. Ah, vale, era para preguntarte a ver cómo se iba a tal lugar. Le digo: Pues vas por aquí y tal. Ah, vale, gracias. Es que veo que aquí, en España, la mayoría no sabe en inglés. Y yo me quedo como: Hombre. Estás en España, digo, aquí la gente habla español. Algunos hablan inglés, pero saben español. Es como si yo llego a Estados Unidos y les hablo en castellano o en vasco y les digo, es que aquí la gente no sabe español o vasco. Hombre, normal, ¿no? O sea, estás en su país, ¿no? Pero bueno. Austin y Xavier Woods, no sabía que había Waller Effect. Maxi Villegas, muchas gracias por ese tremendo super chat. ¿Le estás gastando el wifi a tu amigo o qué? Bueno, hombre, wifi. El wifi es ilimitado, hermanito. ¿Alguna vez harás quedada para un pay-per-view random de la WWE o un WrestleMania? Pues tengo pensado este fin de semana hacer una quedada. No sé dónde hacerlo ni cuándo, pero quiero hacer una quedada con los fanáticos. Ya sea fuera de la arena o del estadio, después de SmackDown o después de WrestleMania. Bueno, está pegado en sí, porque SmackDown y Raw se hace en el Wells Fargo Center y WrestleMania se hace en el Lincoln Financial Field. Y ambos lugares están pegados, están como a 10 minutos caminando. Entonces, seguramente hago una quedada afuera de la arena, ya lo anunciaré por mis redes sociales, por Instagram y por Twitter,
tal hora, tal lugar, para hacer una quedadita con los fans. Estaría guay. Bastante guay. El Teorías y Xavier Woods, los futuros Tag Team Champion. Emocionado Tío Falva, a tener el debut de los mexicanos en WrestleMania, Dragon Lee, Santos Escobar, y ver caer el reinado de Roman Reigns. Así es. Así es, esperemos que ya el jefe trimestral caiga de una maldita vez. ¿Viste Iron Claw? Por supuesto que vi el peliculón de Iron Claw. Tremendo Zac Efron, ¿eh? Zac Efron. Me gustaría verlo luchando, o que dé algún segmento, porque qué bien lució en la película, hermanos. Pero lució muy bien en la película de Iron Claw, ¿eh? Estaba mamadísimo. Y en las secuencias que tenía durante los combates que protagonizaba, estaban chulas, tío. Muy chulas. 2:30 en España y viéndote. Enorme, Iker, enorme. Aquí son las 8:30. Tenemos 6 horas de diferencia con Filadelfia. Miré tus predicciones de WrestleMania y concuerdo con la mayoría. A ver cómo nos va. A ver si nos va bien. A ver si nos va bien en WrestleMania. Mira lo que tiene mi amigo, tú. Yo creo que le terminaré robando un sombrerito de estos, ¿eh? Mira qué guapo, tío. Mira. Está qué guapo, ¿no? Parezco Vince McMahon del año 2007. Cuando Donald Trump lo dejó calvo y salía como un mafioso italiano. O si no, Baron Corbin, tío. Bueno, Happy Corbin, tío. El Happy Fallback parezco con esto, tío. Míralo. Pero está chulo el sombrero, ¿eh? Obviamente no está igual de guapo que esto. Esto está mucho más chulo. Joder, miren. Esto está guapísimo, hermanitos. Tremendo sombrero de WrestleMania 38. Pero este no está mal. En plan, bueno, aquí esto es más fiestero, yo creo, ¿no? Si salgo de parranda ahí en Filadelfia a tomar unos cócteles y a beber whisky, pues yo creo que esto puede complementar bien el outfit, ¿no? ¿Qué os parece? Se parece al sombrero de Bray Wyatt. Bray Wyatt, dicen por aquí. JBL no. JBL es más el sombrero tejano. Este es más de Happy Corbin. O como os digo, Vince McMahon del año 2007. ¿Os acordáis? Cuando Donald Trump le rapó el pelo. Y apareció un par de semanas en Raw. Bueno, estaba calvo, pero para ocultar su calva, llevaba un sombrero rollo mafioso, como si fuera un mafioso italiano. Sí. No me asaltes, tío Fal. Si Cody no derrota a Roman, ¿quién crees que pueda quitarle el título? Nadie. Bueno, sí, el retiro. El retiro le quitará el campeonato a Roman. Si no le quita a Cody, será el retiro quien le quite, literalmente. ¿Ya viste el documental de Bray? No, no vi el documental de Bray. Lo veré cuando vuelva a España, ¿vale? En el viaje aproveché para ver la película de 1917. ¡Qué peliculón, hermanos! ¡Qué peliculón! Ando muy bélico últimamente y tenía apuntadas a películas hace mucho tiempo. Y es un peliculón porque, si no me equivoco, durante las 2 horas que dura la película no hay un cambio de escena, no hay un corte. Es todo el rato lo mismo. Y me encanta cómo lo narran, lo crudo que es la Primera Guerra Mundial. Y luego al final cómo ese mensaje no sirve de nada, el mensaje que va a enviar el muchacho durante el transcurso de la película. Y luego he visto la película de Barbie. ¿Por qué? Porque se creó mucho hype el año pasado en verano con Oppenheimer y Barbie. Al final yo fui el team Oppenheimer, fui a ver Oppenheimer, que por supuesto mereció la pena. Luego me he visto Barbie, que sinceramente no tiene expectativa alguna. En algunas cosas me ha sorprendido, pero va, película que la ves y dices, bueno, no la vuelvo a ver, ¿sabes? No es la película que la recuerdes, sin más. Mucho mejor Oppenheimer, mil veces mejor Oppenheimer, la verdad. Pero sí, creo que en taquilla Barbie superó a Oppenheimer el año pasado, tío. Y eso sí que duele porque Oppenheimer es un peliculón, hermanos. Protagonizado por el bueno de Cillian Murphy y producido, bueno, o dirigido por el bueno de Christopher Nolan, hermanos. Mucho mejor este Oppenheimer, ¿eh? Como os digo, esto Barbie por la curiosidad. Pero a ver, más allá de ver, pues, lo tremenda que está Margaret la rubia, que está espectacular en esa película, sin más, ¿no? Es como X. Te van a funar, se viene funa. Nah. Oppenheimer es God, hermanos. Es God. Oppenheimer es cine, es puro cine. Más de 3 horas de película y presté atención a la pantalla cada maldito segundo. Qué intensidad en las escenas. Sobre todo, es que yo lo vi en inglés. Y a veces me costaba entenderlo porque era un inglés muy técnico, hablando de términos nucleares, luego hablando de temas políticos. Pero oye, muy intensa la película, le presté mucha atención. Luego leí, vi unos análisis y, joder, es que está tremendo, tremendo. Yo lo que sí me esperaba en Oppenheimer era ver la escena de cuando detonan la bomba atómica en Japón. No sé, es lo que me llamaba la atención.
que al final no lo muestran y si lo piensas, creo que está bien, ¿no? Para, no sé, tener ese respeto a todas las víctimas de la bomba atómica. Pero yo sí me esperaba esa escena de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que apareciera, pero solamente te aparecía como Cillian Murphy se lo imaginaba, ¿no? Como Oppenheimer se imaginaba esa bomba atómica en Japón. No nos engañas, fuiste a ver Barbie por John Cena. Ah, claro, John Cena aparecía, pero hace un cambio de mierda, tío. Aparece por 5 segundos, aparece todo mamado con una peluca de mujer y ya está. Es un cambio de la shit. Todos pensamos que sería Max Steel, fuimos estafados. 20 sobre 10 y GOT Oppenheimer. Estoy de acuerdo, sí, sí. Oppenheimer es GOT, pero GOT regot, hermanos. ¿Qué tal el jet lag? Ando bastante cansado. Terminaré el stream en 5 minutos. Y cuando termine me iré directo a mimir para al menos dormir mis 9-10 horas para estar mañana bien activo. No me llama la atención ver Barbie y Barbie era familiar. Oppenheimer era clasificación y aún así casi 900 millones ganó. Sí, sí. Oppenheimer fue muy bueno, ¿eh? Pero creo que en la taquilla Barbie superó a Oppenheimer. Si no me equivoco, eso leí, esa noticia leí hace tiempo. Eso es demasiado contrastante. Yo ese día que luchaste te fui a ver con mi madre y disfrutamos mucho el ambiente. Fui muy feliz con conocerte. Muchas gracias, Julio Herrera, por ese comentario. Gracias por el apoyo. Sentí mucho apoyo el día que luché en México. Aún recuerdo la enorme fila que se creó de gente esperando un autógrafo mío y también de las personas que querían sacarse una foto conmigo tras la lucha. Yo estaba nervioso porque decía, no sé la gente cómo reaccionará. No sé si me conocerán, no sé si no, no sé si saldrán las cosas bien, no sé si bochearé, no sé si la cagaré. Tenía mucha incertidumbre, pero al final como que me quité esa carga de encima y quedé satisfecho con el resultado, ¿sabes? Saludos, Fallback, desde Montreal, Canadá. Cisneros, muchas gracias por ese superchat. Saludos ahora mismo desde Filadelfia, Pensilvania. David Castillo, Fal, ¿crees que aparezcan los Hardy Boys? No, no creo que aparezcan. Me parece que los Hardy Boys lo que deben de hacer es irse al retiro, tanto Jeff como Matt. Lo siento mucho. Son luchadores históricos, son leyendas, fueron de suma importancia en la división en pareja, sobre todo en la era de la actitud, pero ahora mismo, hermanitos, están para el retiro, no están para volver en WrestleMania. Que si vuelven, se iban una tremenda ovación. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero sería por una noche, hermano, sería por una noche porque es que ya no dan más de sí. Ya un año viéndote, Falva, que el año pasado volví a la doble después de 5 años. Enorme, Manuel, muchas gracias por el apoyo. A todo esto muchos critican el Hall of Fame de este año porque no indujeron a Bray, pero este año sí está cargando con mucha historia y la sección de Raw donde aparece Owen Hart en The Lesion me emocionó. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando induzcan a Bray Wyatt, Bray debe de ser el estelar. Y claro, este año el WrestleMania Weekend es en Filadelfia, Pensilvania, hogar de la CW, y el estelar es Paul Heyman. Entonces, para que ambos no se opaquen, lo que han hecho es que Paul Heyman esté este año en el estelar y seguramente induzcan a Bray Wyatt el siguiente año, en 2025. Y yo creo que tiene sentido, ¿vale? Porque Paul Heyman también es una leyenda del negocio y si tú induces en la misma edición a Paul Heyman y a Bray Wyatt, pues el uno al otro se opacan, ¿sabes? Barbie peli de Charos, aunque salga Dua Lipa. ¿Qué significa Charos? No sé qué significa, no sé de dónde viene Charos. Aunque salga Dua Lipa, dice por aquí. Charos, imagino que es como culero, como shit, mierda, como que es una cagada o qué. Es que no sé qué significa la palabra Charos, pero imagino que es algo despectivo, ¿no? Imagino que lo dices negativamente, ¿no? Que Barbie es una mamada, ¿no? Es culerísimo. Quién sabe, no se les entiende. Es que no sé qué es Charos, no he escuchado en mi vida lo de Charos. Charos suele ser como una ofendida. Ok, una ofendida. Vale, está bien. Barbie fue la primera película más taquillera del año 2023. Pues locos, yo lo he visto y sin más. Está guay la escena donde Ken descubre el patriarcado y Dios se vuelve loco al ver a los teos y a los hombres mamados, a los deportistas, esto, lo otro. Está guay. Y luego como la Barbie hace el mega plot twist de Woman Power, que sí tal. Pero joder, es una película básica, hermanos. Yo no sé, de esas pelis que digo, ok, la quiero volver a ver. No es como Oppenheimer, que tranquilamente la puedo ver 2, 3, 4, 5 veces. Es un peliculón, Oppenheimer, que la puedes ver más de una vez. Sin embargo, Barbie no, a mi opinión. No sé qué os parece a vosotros, pero al menos a mi opinión es así. Ni yo sé qué poronga es. Charos.
Es que vaya palabras que salen de Latinoamérica, ¿no? Hermano, antes de irte, ¿qué opinas de la funa de Ronda Rousey a Drew Gulak? Lo he visto, parece que fue un malentendido entre Drew Gulak y Ronda Rousey. Accidentalmente Drew Gulak, no sé de qué parte del cuerpo le agarró, pero como que no fue consentido, que fue sin querer. Ahora se ha disculpado en las redes sociales. No sé, yo creo que Ronda Rousey anda muy, muy tóxica, muy resentida, ahora que no está en WWE. Muy, pero que muy resentida, la verdad. Y creo que lo está haciendo para mantenerse relevante y vender más ediciones de su libro. Se nota que lo está haciendo para beneficiarse en ese sentido, de tener más ventas en su libro, ¿sabes? Para que la gente hable de ella. Se ve a kilómetros. I'm just Ken. No se meta con Drew Gulak. Todo un fenómeno, Drew Gulak. Y Roman Reigns with Riot. Claro que sí, Manuel. Ojalá ver un cartel recreando lo de One Night Stand 2005, que es lo que le pusieron a John Cena. Pues ahora que le pongan lo mismo a Roman Reigns. No sé si te acuerdas de mí, pero yo ese día me acerqué al final, te di la mano y te dije que lo habías hecho muy bien. No me acuerdo de ti porque muchas personas me dijeron eso, no solamente tú. Recuerdo que muchos sacaron una foto y me dijeron: Fal, me gustó tu combate, ojalá vuelvas a luchar. Entonces, si te soy sincero, no me acuerdo por qué no se lo fuiste tú. Hubo más de una persona que me dijo eso, ¿sabes? Pero igualmente aprecio lo que me dices, tío. Recuérdame, HH peleará con The Rock. Ni de coña pelea con The Rock. ¿Qué coño pelea con The Rock? Triple H. Triple nalgotas. ¿Desde qué momento empiezas a planear un viaje a WrestleMania? Hablando de tickets, presupuesto, vuelos. 2 meses de antelación. Yo creo que el mejor momento para planear el viaje a WrestleMania es después del Royal Rumble. Ahí es donde tú ves si merece la pena ir a WrestleMania o no. Este año yo lo consideré semanas después de WrestleMania, digo, de Royal Rumble. Cuando lo ganó Cody Rhodes y luego CM Punk se lesionó, dije, CM Punk se lesiona, ¿qué pasa aquí? Luego de repente La Roca apareció y dije, ¿qué coño pasa aquí? Y luego hicieron ese mega plot twist donde La Roca cambiaba a Rudo, Cody Rhodes escogía a Roman como su rival y dije, ya está, me voy a WrestleMania de una. Pero vamos, la mejor fecha, una semana después del Royal Rumble, así lo tienes todo claro. Ah, era One Night Stand 2006, efectivamente. 2005 no, 2006. 2006, me confundí de fecha. Así es. Hay que ver a Polito Heyman siendo Hall of Famer, por supuesto, toda una leyenda. Me alegro un montonazo por Polito Heyman, ¿eh? Toda una leyenda del fucking negocio, sí, sí. Ronda Rousey es equivalente actual a lo que está pasando a la hermana de Britney Spears, tirando hate a todo el mundo. Ella misma se está cerrando las puertas. No sé quién carajos es la hermana de Britney Spears, sé quién es Britney Spears, yo antes escuchaba sus canciones, bueno, de vez en cuando escucho alguna canción suya. Era la sex symbol de su época, pero su hermana no sé quién carajos es, la verdad, no sé quién coño es. Ryback Rousey, así es. Ladies and gentlemen, su frase mítica: My name is Paul Heyman and I am the advocate for the reigning, defending, undisputed heavyweight champion Brock Lesnar. Todo un mítico Paul Heyman, el mejor puto manager de todos. ¿Cuántas horas de vuelo has hecho? He hecho 1 hora de vuelo desde Bilbao a Madrid, luego en Madrid 1 hora y media de escala y de Madrid a Filadelfia 8 horas de vuelo. Así que en total 9 horas en el avión y si le sumas a 1 hora y media de escala, pues 10 horas y media de viaje. Ha sido en total. Cuidado con el jet lag, sí, ya estoy bastante cansado, como te digo. Cuando termine este directo, que ya lo termino nada, en 1 o 2 minutos, me iré a mimir porque mañana nos levantamos pronto para ir por la mañana a la Superstore y así aprovechar el día. ¿Verás la Claymore del Papucho? Guiño, guiño, por supuesto que veré su tremenda Claymore, ¿eh? Cuando celebre su victoria, llega su mítica pose y saque esa tremenda Claymore, que por supuesto será su enorme espada. Ahí veremos esa Claymore del buen Drew. ¿Para cuándo el vídeo del Iron Claw? Cuando vuelva de WrestleMania a España. Cuando vuelva a casita, ¿vale? Cuando vuelva... Falback Mamón, saca la foto con el Teorías. A ver si me lo encuentro este año, tío. Fue tremendo el selfie que me saqué el año pasado. Bueno, el anterior, mejor dicho. Fue además justo en la cúspide del Teoriverso, ¿no? Que Teorías había debutado en el roster principal en octubre del 21. Y la gente ya me empezó a comparar con él. Y me encontré con él y le dije, oye, una selfie y tal, no sé qué. El vídeo es que... Me acuerdo que explotó internet, tío. Fue una puta locura. Fal actualmente, Here Comes the Money. Si gana Drew, gritamos ¡sexo! Por supuesto, yo voy a gritar sexo y me da igual que los que estén al lado mío me miren raro. Bueno,
Seguramente ni me miren raro porque la mayoría son americanos que no saben castellano, solo saben su idioma que es inglés. Entonces, en ese sentido, no hay problema, ¿sabes? No hay ningún tipo de problema. Si pierde Roman, lloran hasta sus haters. Sí, hasta sus haters, sí. Sé que es demasiado tarde, pero hubiera sido genial que hagas un vídeo especial de cómo Roman se transformó en el jefe tribal, ya que ese domingo lo pierde todo. Le hice un vídeo hace 3 años, en el año 2021, hablando del jefe tribal, cuando recién había debutado. Un vídeo bastante chulo. Si lo queréis ver, ponéis Fallback Roman Reigns Jefe Tribal, y es el primer vídeo que os sale. Y bueno, hablaba de cómo el jefe tribal pues ayudaba a exprimir su máximo potencial y demás, ¿no? Sexo es igual a sex. Bueno, pero da igual. Dice sexo. Y ya está. Da igual, da igual. Gaiska Torres Venegas. ¿En qué zona de la arena estarás en WrestleMania? La sección ciento y pico. Creo que era 120, 21, creo que era, si no me equivoco. De WrestleMania. Creo que es la misma sección que el año pasado en Los Ángeles. Estuve en la sección ciento y pico también. Así que bueno, a unos 50 metros del cuadrilátero más o menos. Irás solo, tendrás acompañamiento. Guiño, guiño, tendrá acompañamiento. Guiño, guiño, eso que nunca falte. Y bueno, poquito más, señores. Me quedaré un rato más respondiendo a vuestras preguntas, pero mi buen amigo Suplex necesita su setup, ya que en 10 minutos comenzará un podcast con un colega suyo. Así que yo aprovecho para irme a mimir porque el jet lag ya me está afectando. Tengo que descansar. Así que nada. El viernes subiré el tour de la Superstore y luego ya seguiré con la review de SmackDown Hall of Fame, las 2 noches de WrestleMania y el Raw Post WrestleMania. Así que poquito más. Muchas gracias a todos por el apoyo. Os quiero muchísimo. Os mando un fuerte abrazo y ya nos veremos en el próximo directo. Estás atentos al contenido del canal, ya que durante la semana de WrestleMania estaremos a tope. Bye bye, señores.